the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas que me interesan. Según yo, a ustedes también les van a interesar. Y la primera es, antes de hablar del fin del mundo, vamos a hablar de esto. Sí, güey, esta camiseta sí dice México en ruso. Y sí, güey, la puedes conseguir, pero solamente hice una. ¿Cómo que solamente hiciste una, Jacobo? Escucha. Yo quería una camiseta que dijera México en ruso, porque voy a Rusia y digo huevo y quiero una camiseta que diga México. Me puse a investigar y esto, aquí dice México en ruso, pero ¿quieres saber cómo se dice México en ruso? Se dice Miexica. Espera, ¿qué? Otra vez y le volví a picar. A ver, repetir. Miexica. Güey, no mames, se escucha como mierda. Sí, güey, sí. Miexica es el nombre de tu país, no te puedes burlar. Miexica es México, entonces no te puedes burlar, pero sí, se escucha como mierda. Entonces no hice camisetas. Vamos a hacer estas verdes y rojas. Si la quieres pedir, si te quieres hacer cool, si quieres tener una camisa que no va a existir en 10 días, tienes hasta que empiece el mundial para pedirla. Miexica es una edición especial, nada más para el mundial y nada más para el que la pida. No va a haber más, no se van a hacer más. Si la pides, se te va a hacer específicamente para ti. Entonces, Miexica, si la quieres, güey, link abajo, están cabronas. La roja también se ve bien chida. Se escucha raro, Miexica, pero ya me estoy acostumbrando. Miexica, entonces, si la quieres, link abajo. Si te quieres hacer cool y apoyar a la selección de una forma diferente, güey, ya todos tienen la camisa de la selección, ya todos tienen esas madres. Estas son únicas, son diferentes como tú, chiquitas. Ah, vamos a hablar de el fin del mundo, güey, que, a ver, cada 6 años se pone de moda de que, güey, ahí viene el fin del mundo, y siempre es como predicciones, pero ahora sí me está dando miedo porque tronó un volcán en Hawái, tronó un volcán en Guatemala, y se me hace que no es coincidencia, no es como que es temporada de volcanes. El planeta cuando decide sacar cosas, las saca y de golpe, no importa qué fecha, no importa en dónde esté. Y me está dando miedo porque en México tenemos también un volcán. Entonces, si el planeta está estornudando, va a salir por todos lados la lava, a.k.a. por el Popocatépetl. Si el Popocatépetl llega a estallar de la misma forma que el de Hawái o el de Guatemala, vato, estamos viendo a 4 estados mexicanos afectados, entre ellos Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Entonces no sé si tenemos que tener la guardia alta. Obviamente el Popocatépetl se hizo trending topic por un rato, la gente está diciendo, güey, Guatemala, Hawái, a huevo vamos nosotros. Pero quién sabe, esto puede ser o la Tierra nada más estornudando o el planeta a punto de estallar, porque les recuerdo que en este universo en el que vivimos, en este universo, hablando del espacio, del universo, los planetas a veces explotan, o sea, las estrellas explotan y todavía no entendemos por qué, todavía ni siquiera sabemos cómo fregados funcionan los hoyos negros. Entonces ahí te encargo, te recuerdo que las estrellas en este universo a veces explotan y desaparecen. De muy lejitos, la Tierra es una estrellita más. Y de muy lejitos, pues sí, puede ser otra estrellita más que explota. Entonces, esperamos que ese no sea el caso en este momento. Y si sí lo es, pues nadie está ni enterado y no hay nada que puedas hacer. Güey, si el planeta está a punto de estallar, no hay nada que puedas hacer. Ojalá que hayas hecho todo lo que hayas querido. Igual y esto de el planeta está a punto de estallar nos va a tomar 100 años. Igual y nos toma en de aquí a 5 minutos que el planeta es explotar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero qué pedo, güey. O sea, las estrellas en este universo explotan. El planeta Tierra es una estrellita más. Puede estar al borde de explotar. Entonces, si yo fuera tú, vato, me llevo esta ticha. Güey, si te vas a morir, muérete con estilo, hazte cool, link abajo. Jacobo, ¿es neta que está haciendo publicidad en el fin del mundo? Sí, güey, hashtag nunca hay que descansar. Pero bueno, digamos a esta nueva sección, esto nunca había pasado antes, esta nueva sección que se llama ¿por qué no bailar con tu pistola? ¿De qué estás hablando, Jacobo? Exacto, el título te lo está diciendo todo. Esta noticia, por supuesto, que viene desde Estados Unidos, viene desde un lugar llamado Denver, donde pues un policía del FBI estaba bailando, todo bien. El vato decide echarse una marometa y se le cae su pistola. Güey, ¿qué? A ver, se le cayó su pistola porque el güey decidió echarse una marometa. Primero que nada, ¿qué pedo con los gringos? ¿Neta todavía te impresionas por una marometa? ¿Neta es una buena idea cuando estás bailando echarte una marometa? ¿Neta es una buena idea tener tu pistola cuando vas a bailar? No sé qué pedo con los gringos, pero la noticia, lo que llama la atención de esta historia es lo que pasó después. El vato se echa una marometa, se le cae su pistola, se agacha para recogerla y se le dispara la pistola. Y el vato, como si fuera fútbol, como si le hubiera hecho falta a alguien. No, güey, yo no sé. Se fue caminando, güey, qué pedo. Parecería que disparó el solo, pero no, el vato le disparó en la pierna de alguien. Esa persona ahorita está bien, todavía no se sabe quién es exactamente, pero se sabe que es un policía del FBI. Y pues nada, amiguitos míos, aquí se acaba la sección ¿por qué no bailar con tu pistola? ¿Por qué no bailar cuando estás armado? ¿No les ha pasado que están bailando y se les cae su fusca? No, a mí tampoco, pero pues a los gringos les encanta ese pedo por alguna razón. Eso pasó en Denver y de ahí nos vamos con noticias que vienen desde Los Ángeles. Y es que esta semana no pude sacar video el jueves y el viernes porque estaba en Los Ángeles.
regresan. ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo? Fui con el canal de Esto es Combo a entrevistar a un montón de actorazos. Estuvo increíble y la super cagué. Les voy a contar cómo es que la cagué. Tuve un super error, pero de este error podemos aprender todos. Entonces quédate a escuchar esta historia. Fui a entrevistar a un montón de actores. Los videos están cabrones. Les voy a dejar el link abajo de las entrevistas completas. Si las quieren ver, son entrevistas muy buenas. Entrevisté a Jon Hamm de Mad Men. Entrevisté a Jeremy Renner, a.k.a. Hawkeye. Entrevisté a Ed Helms, o sea, el vato de The Hangover. Entrevisté a Jake Johnson, Hannibal Buress, a Leslie Bibb, a Isla Fisher. Hice mi tarea. Entrevisté a todos esos actores. Estuvo muy cabrón. Las entrevistas quedaron muy bien. Pero, Jacobo, ¿cuál fue tu error? Te voy a contar cuál fue mi error. En mi segunda entrevista que hice con Hannibal Buress y Jake Johnson, tenía mis preguntas, me aventé, estuvimos hablando, nos hicimos casi casi compas. Estuvo increíble la entrevista. Para que la vayan a checar, neta, háganse un favor. Está buena la entrevista. Le puse subtítulos por si no hablas inglés. En mi segunda entrevista quedó muy bien. Casi casi no me hago compas de esos vatos. Estuvo muy buena esa entrevista. Tanto que cuando salí, los de las cámaras, de que, güey, lo hiciste muy bien, güey, ha sido la mejor entrevista. Y salió la asistente de Hannibal Buress y me dice, güey, felicidades, tu entrevista ha sido la mejor. Y yo, ja, gracias. Y me fui a mi siguiente entrevista. Cuando llegué a mi cuarto de hotel, me quedé pensando, fuck, me quedé pensando, put, güey. La chava que era asistente de Hannibal Buress se presentó conmigo, me dijo, güey, lo hiciste muy bien. Y yo, gracias, y me fui. Ahí es cuando yo tenía que decir, gracias, pásame tu correo, te paso la entrevista, hagamos algo. Vato, ahorita podría estar saliendo una película. Esa era mi oportunidad para ir al estrellato y tener una estrella ahí. Pero, pues no, valió madres, me hice güey, me hice tonto. No le pedí el correo al asistente de Hannibal Buress. Y pues nada, valió madres. Pero sí, eso pasó. Chequen las entrevistas quedaron con madre. Pero mi error fue, que es la lección que todos tenemos que aprender. Cuando alguien te felicita, alguien te dice, güey, bien hecho, tú tienes que decir, gracias, pásame tu correo y te paso lo que estamos haciendo, ¿ok? Jacobo tip, neta, asegúrate de hacer esto. O sí, otro Jacobo tip es, no bailes con tu pistola. Pero este Jacobo tip es, cuando alguien que esté en el medio en el que quieres entrar, sea arquitectura, medicina, lo que sea, cuando alguien así, alguien te felicite o te diga, oye, muy bien, oye, tu trabajo está muy interesante, pídele su correo, pídele su contacto y mándale más de lo que haces. Puede ser una oportunidad muy buena. Y en este país, las cosas se hacen no por cuál sea tu calificación, sino por a quién conoces. Es injusto, pero mientras más rápido aprendas las reglas del juego, mejor te va a ir. Así son las reglas del juego, nadie las hace, así funciona. Aquí no es qué calificación tienes, aquí es a quién conoces. Entonces, asegúrate de conocer a la mayor cantidad de gente posible, no la cagues como yo, pide correos, pide celulares, manda tu información, muestra al mundo lo que estás haciendo, ¿ok? Pero eso pasó, estuve en Los Ángeles, checa las entrevistas completas, están muy buenas. Y de ahí nos vamos con nuestra última noticia, que es probablemente la primera vez, pero no va a ser la última vez que hablamos de este güey. Algo muy duro acaba de pasar con Starbucks. ¿Qué? 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 Escucha esto. El presidente de Starbucks, Howard Schultz, está a punto de declinar como presidente de Starbucks. ¿Y por qué esto nos tiene que importar? Déjame te cuento nada más quién es este güey. ¿Qué es lo que se rumora que está a punto de pasar? Creo que esta no es la última vez que hablamos de Howard Schultz. Escucha este pedo. El vato ha estado criticando mucho a la política. Es un vato muy cabrón. A este güey, si no le puedes decir nada, el vato agarró una empresa que tenía 11 sucursales y la convirtió en un periodo de 40 años a ser la cafetería más grande del mundo con 28 mil sucursales en 77 países. Howard Schultz está muy cabrón. Te guste o no te guste la marca, tienes que decir que una persona que hace que una marca pase de 11 a 28 mil sucursales, pues es alguien muy cabrón. A ese güey no le puedes decir, ay, no me gusta tu trabajo. No, el vato está muy cabrón. ¿Pero por qué esto es noticia? El presidente de Starbucks está a punto de declinar, dejar de ser el presidente de Starbucks, porque se rumora, se dice por ahí en Washington, que el vato se quiere postular para presidente de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Starbucks gratis para todos? No sé. Pero, güey, es el expresidente de Starbucks, una persona que agarró una empresa chiquita y la hizo multinacional, una persona que está en contra de Donald Trump, que está a favor de unir al mundo. Howard Schultz, puede que él se llegue a postular para presidente de Estados Unidos por parte de los demócratas. Es un rumor, se rumora por ahí, pero es una persona que está muy metida a la política. Es un güey que no le pones pero. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero todo parece indicar que el güey que vende café se quiere postular para presidente de Estados Unidos. Sea verdad, sea mentira, sea la vieja del otro día, lo escuchaste primero que nada aquí con Jacobo Wong. Acuérdate quién es el que te da las noticias primero que nadie. Link abajo si la quieres. Yo soy Jacobo Wong y ahora estás informado. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos, que estén a lo mejor. Nos vemos el día de mañana con otro videazo. Mañana voy a estar usando la roja. Díganme acá abajo cuál les gusta más, la verde o la roja. Por favor, coméntenme acá abajo, verde o rojo. Díganme cuál color les gusta más para una camisa de México. Porque, no sé, creo que
que ya hay muchas verdes, creo que estaría interesante tener una roja. Coméntalo acá abajo, voy a estar escuchando sus opiniones. Si la quieres, la pides y se va a hacer solamente para ti. Piezas únicas, hechas a mano por magos para ti. Link abajo, llévatela. Neta, tienes hasta que empiece el mundial. ¿Quieres apoyar a la selección de una forma diferente? Mi ex chica, vas. Y no, no se preocupe, hay carne para ti. Cáiganle a mi casa, yo voy a prender carbón. Que sea.